Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra tienda online Anchoas de Luz, donde trabajamos con más de 1000 referencias de productos artesanales y cientos de productores locales, y donde contamos cosas tan extraordinarias como estos productos que tenemos entre manos. Hoy comenzamos con las anchoas. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a hablar de las anchoas, que es nuestro producto principal y en este caso es otro producto artesanal, el cual se elabora tradicionalmente de la misma manera desde sus inicios. En este extraordinario producto, como muchos otros tradicionales, se conforma de tres pilares básicos. El ingrediente de calidad, en este caso el mejor bocarte del mundo, el del Cantábrico, el de la costera de primavera. 2. Una elaboración artesanal entre 9 y 12 meses. Tardarán en elaborarse las anchoas desde su primera captura hasta que las podamos encontrar en la lata. Esto también dependerá de cada fabricante. Y 3. Una producción manual y tradicional. Para ello, en este caso, las manos expertas de las mujeres conserveras que descabezan en costera y luego tras el salazón una a una para dejar perfectamente limpias y desespinadas cada anchoa y con el mejor aspecto y presencia en cada filete que vamos a encontrar dentro de las latas. Ahora que conocemos este gran producto artesanal, el cual, como hemos dicho, no se altera desde hace muchos años en su forma de elaboración, pero ¿y su forma de conservarse? Lo más habitual en los últimos años es conocerlas en aceite de oliva refinado o de girasol, el cual aporta ese conservante natural para esta semiconserva. Es un aceite lo más neutro posible para que la anchoa no coja sabor en la lata y a la vez se conserve con todas sus cualidades. Pero ahora tenemos en el mercado las anchoas en mantequilla, un conservante que ya se utilizó en la empresa conservera a principios del siglo XIX. La mantequilla ahora es un buen conservante para llevar las anchoas a Italia y mantenerlas en su perfecto estado de conservación. Ahora queremos vuestra opinión. ¿Anchoas en aceite de oliva o en mantequilla? Nosotros os recomendamos que probéis las dos. Las de aceite de oliva son las de toda la vida, un buen producto, pero en mantequilla también es un buen producto y además las afina mucho y las deja muy suaves. Si no las has probado, es el momento de probarlas y queremos vuestras opiniones. Dejadnos abajo en comentarios qué os parecen, que si las comparáis, vuestras opiniones, diferencias de cada una de las dos, y os leeremos y os responderemos. Estamos encantados de conocer vuestras opiniones. Seguimos con más vídeos en este canal de YouTube. Dale a like a la campanita para estar atento a todas estas noticias del mundo artesano y nos vemos en un próximo vídeo.